¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos. Gracias por estar en esta edición de Automovilismo Provincial. Una nueva semana junto al deporte motor. Hoy un programa muy variadito con karting de La Morena, el karting provincial, que son las fechas últimas corridas. Recordemos que este fin de semana vuelve a acelerar esta actividad. Tenemos fórmula y tenemos rally. Así que, de todo un poquitito y sin más, arrancamos. Presentación de quesos Don Jorge, fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, pate gras. Quesos Don Jorge nos pone al día, palpitando lo que será una nueva fecha del karting entrerriano con lo que sucedió con la 150B. Presenta la nota Turismo Valori. Te acerca a los mejores destinos turísticos. Reserva tu lugar. Turismo Valori. Brusut 1160. Teléfono 03447-470-176. San José, Entre Ríos. Hay vuelta previa para la categoría 150B, ya comienzan a transitar uno a uno los protagonistas, el giro previo, ya nosotros enseguida vamos a ir repasando ordenamiento, grilla de partida, lo bebís en vivo, en directo a través de Bandera Verde, allí está la grilla de partida de nuestro señor director Perica, allí en el móvil, el Rodolfo Ace Pesodes, ya lo vamos a ir repasando nada más en un ratito nada más, Iván Sánchez larga de la primera colocación, segundo Rodolfo Espeso, tercero larga Brisa Ramos, cuarto cajón de partida para Juan Pablo Cabrol, quinto Ayrton Zanetti, sexto Facundo Bozzo, séptimo larga su hermano Franco Bozzo, octavo lugar para Lisandro González, noveno Esteban Monge, décimo largará Franco Cecchini, seguimos repasando la grilla de partida, cajón número 11 para Luca Fiorotto, cajón número 12 para Alejo Sosa, décimo tercero largará Alejo Güey, décimo cuarto Leonardo Palombicio, décimo quinto larga Brian Ferrari, décimo sexto Facundo Seifert, décimo séptimo largará Federico Paulino, décimo octavo cajón de partida para Paula Martínez, décimo noveno larga Ariel Negro, cajón número 20 para Federico La Rosa, 21 largará Marcos Lori, 22 larga Luca Ronconi, 23 Jonathan Borlop, 24 Federico Posetti, 25 Facundo Pierini, 26 larga Gastón Bonin, 27 Jeremías Bianchini, 28 largará Ulises Pauletti. Transita en todo la vuelta previa, Eduardo. Y ya pasaron todos por este sector, la larga interminable cola de mayores de 28 máquinas que están presentes para esta final aquí en Concordia, cuarta fecha del karting entrerriano. ¿Será para Brisa? ¿Será para Iván Sánchez? ¿Será para Espesón? ¿Quién se llevará a la final? Seguramente promesa de espectáculo. Crecen las expectativas en Concordia. Iván Artigues ya se va ubicando para vivenciar también esta final. Inconfundible sinfonía de motores que nos permite vivir el karting entrerriano con un gran despliegue técnico. Aquí en la capital del Citrus, imponente marco de público, podemos ver en la imagen de el canal de YouTube de Perica Producciones, también en vivo e indirecto, se van acomodando, 27 son entonces y ahora sí, todo en orden, verde, 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 en marcha está la final de la categoría 150 centímetros cúbicos, ven los primeros metros, Iván el Pato Sánchez se quiere escapar adelante, veremos lo que pueden hacer el resto de los protagonistas, intenta avanzar ahora, también Franco Cecchini un poco más atrás, lo tenemos Edu. Se cruzaron. Toque entre Brisa Ramos y Juan Pablo Cabrol, que pierde todo. Se rasparon en la trepada. Sigue segundo Brisa Ramos ahora. Quedó tirado del auto de Juan Pablo Cabrol, que ahora recupera la marcha y que queda último. Perdió todo Juan Pablo Cabrol en los primeros metros. Tendrá que remarla desde el fondo. Ahora quedó muy lejos de la punta de la carrera cuando van a cerrar. El primer giro le pega un piano, le pega al otro. Precisamente el pato que quiere volar en esta tarde en Concordia. En la final de la 150B. Así van cerrando la primera vuelta lanzada. Pasan todos por la recta principal. Gana Iván Sánchez. Segundo lugar para Brisa Ramos, una de las damas que tiene la categoría. Pasaron todos por la recta principal. Cerraron la primera vuelta lanzada de carrera en esta cuarta fecha de la 150B. Aquí en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia, tiene que remarla desde el fondo ahora Cabrol, Eduardo. Y los Facundo Bozzo y Franco Bozzo en grande, yendo para adelante, tercero Facundo, cuarto Franco, el Can Bozzo, que quiere ir para adelante, deben al ataque de Brisa Ramos, que por ahora no la tiene todas consigo.
gana Iván Sánchez, segundo Brisa Ramos, tercero Zanetti, ahora que quiere recuperarse también un poquito más atrás, veremos lo que puede suceder de aquí en adelante. Ahora los voy a ir visualizando justamente cuando miralo vos a Bozzo, Bozzo tercero, allí aparece en el clasificador justamente, allí avanzando uno de los hermanos Bozzo, Facundo Bozzo, precisamente en una linda carrera, cuando ya Iván Artigues analiza también la carrera. Iván, buenas primeras vueltas para Bozzo, Eduardo. Muy buena primera vuelta para Facundo Bozzo, que decente, faltó la tercera colocación. Bueno, había uno menos, que era Pesote, largaba quinto, pero ahora va la persecución de Brisa Ramos. Quiero tener ese segundo puesto y por Sánchez que se escapa. Cuando pasen por la recta principal los voy a ir clasificando a los 28 protagonistas de esta carrera que está ganando Iván Sánchez. Cuando cierra una nueva vuelta, ahora segundo lugar para Brisa Ramos, precisamente tercero pasa Facundo Bozzo, cuarto Franco Bozzo, Lisandro González, Zanetti, Cecchini, Monge, Fiorotto un poquito más atrás. También es bueno lo de Luca Fiorotto, que está avanzando en la carrera y se mete en la conversación también. Décimo primero lo veo Alejo Weiss en el clasificador, también el de Colonia Crespo, con 27 protagonistas que han pasado por la línea de sentencia en esta nueva vuelta en tu sector, Eduardo. Pasa por acá la máquina de Sánchez, Brisa Ramos, segundo, ahora que le saca un poquito más de diferencia a la máquina de Facundo Bozzo, que va terminado por su hermano Franco, entre los dos pueden ir para adelante. Se quiere escapar Iván Sánchez en esta tarde, quiere tirar la diferencia cuando ya está en la herradura que lo deposita en la chicana antes del ingreso a la recta principal. Al kart número 14 le pega un piano, le pega al otro, al igual que Brisa Ramos en la segunda colocación, y Bozzo, los hermanitos Bozzo que vienen tirando juntos, tercero y cuarto respectivamente, para avanzar en la carrera. Cerraron una nueva vuelta, pasaron todos por la recta principal. Quinto aparece Lisandro González, sexto Zanetti, séptimo Franco Cecchini, octavo Luca Fiorotto, noveno Esteban Monge, décimo Leonardo Palombicio en el clasificador. Por ahora los 10 primeros, clasifico el resto también: Alejo Guay, Paulino, Sosa, Ferrari, Ronconi, Bonin, Negro, Lori, Martínez, Paula, Pauletti, completa los 20 de la segunda placa. Más atrás Bianchini, La Rosa, Perini, Burlot, Posetti, Seifer, Cabroli, Espesot, los 28 karting inscriptos en la 150B, Eduardo. Por acá pasaron todos, ya abandonado la competencia, la máquina de Cabroli, también la máquina de Seifer, sigue ganando Iván Sánchez, pero se acerca Brisa Ramos. Se acerca Brisa Ramos a Sánchez y se acerca también a Facundo y Franco Bozzo, a los de adelante. Los hermanos Bozzo están juntos allí en el tercer y cuarto lugar respectivamente, ya pasaron todos por la chicana. Zona de la recta principal, lo tiene Bozzo, Eduardo, gana Sánchez, se acerca Brisa Ramos ahora. Gana Sánchez, pero no se puede descuidar, otra vez acercó Facundo Franco Bozzo a la posición de Brisa Ramos, y tira de 0-3, pueden alcanzar a Sánchez, otra vuelta más donde Sánchez está tranquilo a la punta. Y los hermanos Bozzo que vienen tirando juntos para ir a la casa de Brisa Ramos, Iván. Efectivamente, porque Franco y Facundo esa tarde de Sánchez se están girando juntos, ya se le viene no solo a Brisa Ramos sino también al puntero de Pato Sánchez, que ha perdido un poco de ritmo en las últimas vueltas. Me parece que vamos a tener un final electrizante de cuatro pilotos peleando por la pista. Cierran una nueva vuelta de carrera para la 150B. Gana Iván Sánchez, segunda Brisa Ramos, tercero Facundo Bozzo, cuarto Franco Bozzo, Franco Cecchini, Ayrton Zanetti, Lisandro González, Luca Fiorotto, Esteban Monge, Leonardo Palombicio, los 10 mejores pasando por la recta principal. Paulino está 11, 12 Weiss, 13 Sosa, 14 Ferrari, 15 Bonin, Negro, Ronconi, Lori, Pauletti, posición número 20 para Jeremías Bianchini en el paso anterior por la recta principal. Y ahora se juntan los cuatro de adelante y van en el descenso, ya pasaron por la chicana. Pato Sánchez siguiendo la zona lenta que tiene el trazado, curva hacia la derecha para el Pato Sánchez. Brisa Ramos preocupado porque se viene Facundo Bozzo, en cualquier momento intenta maniobra su operación. A veces le juega sus espaldas Franco Bozzo, que se tira Franco Bozzo sobre su hermano. Ahora después de la familia, ahora la tele de la tercera ubicación. Al límite, pontón a pontón, los hermanos Bozzo en el ingreso a la recta principal. No se perdonan nada los hermanos en la final de la 150B en tu sector, Eduardo. Brisa Ramos que quiere todo, quiere ir por la victoria, demuestra casi por un lado, demuestra casi por otro hacia adelante. Tercero Facundo Bozzo, cuarto Franco Bozzo, los dos tirando juntitos hacen señas, vamos para adelante, por ahora gana Sánchez. Ya
transitan la chicana en frente a la recta principal del Parque Autódromo Ciudad de Concordia. Los cuatro de adelante se han cortado, han sacado un campo de diferencia sobre el resto de los protagonistas de esta final de la 150B, que ya cuando pasen por la recta van a cerrar la vuelta número 8 de 12 giros que tendrá esta finalísima. Ahora Sánchez le pega un piano y le pega al otro porque se tiene que defender de Brisa Ramos nuevamente. Y si se empiezan a pelear primero y segundo, los comen los Bozo. Va Facundo, Franco Bozo, cuarto, quinto Cecchini, sexto Zanetti, séptimo Fioroto, Monje, Palombicio, González, contalo. Sergio, por adentro, la recta le ganó después de Brisa Ramos por adentro. Todo se ve cuando está ahora, todo para el Tato Méndez, ahora está delante la bola. Brisa Ramos, que quiere irse más puntera del campeonato, que nunca está ganando la carrera. Cuando avanza la carrera, Paula Martínez también desde atrás, y ahora Brisa Ramos está ganando. Le ganó la pulseada nomás recién a Sánchez, y ahora veremos lo que pueden hacer los hermanos Bozo también, que vienen así a la expectativa, tercero y cuarto respectivamente, cuando van a ingresar en la recta principal para cumplir una nueva vuelta. Bonín es el quinto de la carrera cuando ya le pegan un piano y le pegan al otro. Así que están todos pasando por la recta principal precisamente en este momento de la carrera, un nuevo giro que se cumple, una nueva vuelta, una vuelta más es una vuelta menos en el clasificador. Entretenido final de la 150B, los tenés, Edu. Pasa por ese sector, el gol al ya para la bajada. Ahí va ganando Brisa Ramos, segundo va el Sánchez, tercero se va a ir pasando Bozo, cuarto Fernando Bozo, se levanta la mano, hay un perro en la pista, se levanta, ahí desacelera de todos los pilotos, hay un perro en la pista, ahí lo llaman, alcanzaron a verlo juntos los pilotos, todos levantaron la mano, gracias a Dios no ha pasado nada. Bien, se va a parar la carrera. Sandy. Hay un perro justamente en la pista, sí. Final, cae la cuadriculada cuando pasen por recta principal. Roja el cuadriculada, más del 75% cumplido. Victoria para Brisa Ramos en pista. Roja y cuadriculada, la gana Brisa Ramos. Victoria, 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 victoria. Se terminó la carrera de la 150B aquí en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. En la última vuelta no se hizo la chicana tampoco aquí en el ingreso a la recta, ¿no? Se había roja, claro. Se termina con la vuelta anterior, nada importa. Bien. Lo de la última vuelta y la carrera se termina con la vuelta anterior. Perfecto, con el clasificador de la vuelta anterior ya vamos a clasificar el podio entonces. Se termina roja y cuadriculada para la 150B aquí en el Parque Autódromo Ciudad de Concordia. Federación Patronal Seguros responde siempre. Y en nuestros asegurados, esa tranquilidad se nota. Súmese usted también y notará por qué se nota. En Paraná, Organización Bigatón, Churruarín 298, teléfono 424-3975. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Bien, ya voy a tener el clasificador seguramente para ir repasando la victoria de Brisa Ramos en la 150B. Ganó Ramos esta carrera, segundo Sánchez, tercero termina Facundo Bozo, cuarto Franco Bozo, Cecchini, Zanetti, Fioroto, Palombicio, Monje, Sosa, los 10 mejores. Completamos el clasificador con Paulino, González, Ferrari, Weiss, Bonin, Pauletti, Bianchini, Lori, Ronconi, La Rosa, los 20 mejores de esta final de la 150B. Se completa con Pierini, Pozzetti, Burlot, Martínez, Negro, Seifert, Cabrol y Espesot, los 28 protagonistas. Brisa Ramos, victoria nuevamente en la categoría 150B. Felicitaciones y bueno, seguramente peleadita la final, hay mucho para contar. Sí, la verdad que sí, fue una carrera muy peleada, se terminó confirmando por cámaras, hubo toques, pero sacando ese toque en realidad de la primera vuelta, fue todo parejo, todos nos respetamos, se acortó la distancia con el primero, que era lo que más había, y logramos ganar una carrera más, sumando unos muy buenos puntos para el campeonato, y nada, feliz, contenta, muy contenta. Felicitaciones nuevamente y bueno, te dejo agradecer a toda la gente que te acompaña. Bueno, muchísimas gracias antes que nada. Agradecer antes que nada a mi papá, a mi mamá, que hacen todo lo posible para que yo pueda estar acá, para que yo pueda estar corriendo. A mis abuelos que de Mar del Plata la sufrieron, me grabaron, me sacaron un montón de fotos. Al gimnasio en el cual trabajo, al New Style, que no solamente trabajo, sino que me prepara físicamente. Y a mis sponsors, que gracias a ellos puedo estar acá en la carrera. Y gracias a toda la gente que está siempre, ¿no? Que son un montón para nombrar. Iván Pato Sánchez, segundo escalón del podio en la categoría 150B.
se finalizó antes, veníamos con un buen resultado, ¿cómo viste la final desde arriba? La verdad que buenas tardes para todos, la verdad que muy contento. Por ahí tuvimos mala suerte con la bandera roja, pero que yo creo que teníamos muy buen karting para buscar la brisa. Pero bueno, hay que pensar la próxima y tratar de seguir sumando puntos para ver si podemos los últimos pelear el campeonato. Felicitaciones por este podio y seguramente hay mucha gente para agradecer. Sí, la verdad que sí. Agradecerle a todos los chicos que me vienen a ver, todos los chicos que van a todas las carreras siempre, a mi viejo, a mi vieja, a mi novia, a Pablo Gerling por el motor y a todos los que siempre de una mano, de una forma u otra, nos dan una mano. Facundo Bozzo desde Santa Fe, tercer escalón del podio en la 150B, una final bastante entretenida. Hola, buenas tardes, sí, una final entretenida, tanto para adelante como también cuidándome de mi hermano. Se dio, se terminó antes, lamentablemente por bandera roja, pero muy linda final. Felicitaciones por este nuevo podio y bueno, a seguir sumando seguramente lo que resta del campeonato. Sí, tenemos más puntos, quedamos atrás en estas primeras fechas. Y bueno, déjame agradecer a mi viejo, a mi hermano principalmente, a mi novia, a mi hija que quedó allá y a todos los sponsors. Automotores Tío Polo. Multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas. Adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918. Y en Colón, Presidente Perón 520. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Todo accesorios, todo en equipamiento. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Cetur 2141. Teléfono 470-752 San José. Sabores, aromas, sensaciones, platos tradicionales, como en casa, en tu mesa. Chef Gourmet, tradición en gastronomía. We'll be right back.
Radio Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. GP Ferretería Mayorista, para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581, 472094, CETUR 2488, San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Seguimos con el desarrollo de la información, Fierrera. Y del karting nos vamos al rally. Vamos a disfrutar de todas las imágenes y los resultados de lo que ha sucedido en una nueva fecha presentación de Quesos Don Jorge. Amigas, amigos, estamos en Automovilismo Provincial en Canal 10 en www.10tv.com.ar y vamos a repasar lo que dejó el rally entrerriano. En Federación se ha corrido. Repasamos lo que sucedió tanto el sábado como el domingo, obviamente. Arrancamos por la etapa número 1, es decir, lo que sucedió el sábado fue lo siguiente. Repasamos primero la clase más rápida, la A6. Debemos decir que el sábado ganó Nelson Martinetta Bonir, navegado por Javier Benítez en la A6. 28 minutos 20 segundos 9 décimas. Le ganaron por 2 segundos 4 décimas a Guillermo Pitón, navegado por Juan Capurro. Tercero terminó el sábado Daniel Bonir, navegado por Walter Traverso, el galgo Bonir de pronunciamiento. Quedó en tercera posición completando el podio. Cuarto, el de Colón, Cristian Orselet, navegado por Darío Locher. Quinto, Michel Corel, navegado por Gerardo Corel. Sexto, Víctor Romagnoli, navegado por Federico Russo. Así, reitero las posiciones de el sábado en la clase A6. Vamos con la N7, donde Gastón Ramad, navegado por Marcos Violas, vencieron. 28 minutos 45 segundos exactos. Le hicieron 12 segundos 3 décimas de diferencia a Fabián Lazzaroni y Santiago Lambert. Los de Colón a pleno y bien arriba, marcando el rumbo de la segunda categoría, la N7. Tercera posición para Francisco González, navegado por Emanuel Fernández, a 26 segundos 3 décimas de la punta. Cuarto, Alan Natero, navegado por Nahuel Pérez. Quinto, Horacio Chetti, navegado por Pablo Chetti. Sexto, Leo Natero, navegado por Verónica Wessel. Todo esto sucedía el sábado en la N7 Lai. El experimentadísimo Tito Prina de Paraná triunfaba, navegado por Débora Croya. 29 minutos 51 segundos 7 décimas. David Prina se quedó con la segunda posición. Tercero, Maximiliano Pérez, navegado por Néstor Bacón. Cuarto, Jorge Báez, navegado por Melisa. Si nos metemos en la N9, atención, porque aquí hubo gente de Primero de Mayo que anduvo muy, pero muy, muy bien. Alejandro George,
se quedó con el triunfo. Digamos que ya habían ganado, pero lo habían hecho post técnica. Esta vez les tocó la más linda de la victoria, que es cuando se gana en pista, ¿no? Navegado por Pablo Odiar, bueno, vencieron el sábado, ya se quedaban con la primera etapa. 30 minutos 41 segundos 7 décimas. Segundo, Alejo Cabrera, navegado por Ítalo Cabrera, empatando en tiempo. Esto fue impresionante, ¿eh? Tercero, José Morar, navegado por Julián Salvo. Cuarto, Juan Jiménez, navegado por Juan Urrutia. Quinto, Julio Harper, navegado por Pablo Saldivia. Sexto lugar para el binomio Franco Pelandino, Laura Esquivo. Séptima posición para Máximo Frare, navegado por Guillermo Greter. Octavo, Bautista Romariz, navegado por Ignacio Romariz. Las posiciones de lo que dejó la N9, donde el sábado se empató el tiempo, esto es extraordinario, entre Alejandro George, Pablo Diar, Alejo Cabrera, Ítalo Cabrera. Vamos a la N9 Lai. Jorge Jones, Daniel Reynoso se quedaron con el triunfo, en tanto que el segundo lugar fue para Dante Lanterna, navegado por Néstor Sánchez, ¿sí?, que ocuparon la segunda posición. Bueno, así se cerraba la primera etapa. Así se cerraba el sábado. Reiteramos, en la A6 ganaban Nelson Bonin. En la N7, Gastón Ramat. En la N7 Lai, Tito Prina. En la N9, Alejandro George. En la N9 16B ganaba Ariel Ledesma, navegado por Pablo Mistreta. 31 minutos 9 segundos 4 décimas. Segundo lugar para Juliana Rodifer, navegada por Sofía Hieber. La tercera posición para Nahuel San Andrea. Cuarto, Mario Moser. Y quinto, Jorge Zunier. Hasta aquí cerramos lo que fue la clasificación general día 1 Rally Entrerriano en Federación. Y ya venimos con la segunda etapa y además lo que sucedió en la general. Ahora en el desarrollo de lo que sucedió el día domingo, Rally Entrerriano presenta que sos Don Jorge, fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, batigras. Quesos Don Jorge es la mejor calidad en quesos, Colonia Mabracaña, entre Autovía 14 y Joker. Para ustedes, quesos Don Jorge a pleno. Bueno, el día domingo en la A6 ganaba Guillermo Pitón, navegado por Juan Capurro, estableciendo un tiempo de 28 minutos 24 segundos 5 décimas. ¿Sí? Pitón, Capurro ganaban el domingo la etapa y los de Gualeguay también se quedaban con la clasificación general. Vamos a repasar cómo terminó la segunda etapa primero y después vamos con la general. Bueno, el domingo, lo dicho, ganó Pitón Capurro. Segundo lugar para Nelson Martineta Bonín, navegado por Javier Benítez, a 22 segundos 3 décimas. Tercero, Cristian Orseler, navegado por Darío Locher. Cuarto, Daniel Bonín, navegado por Walter Traverso. Quinto, Víctor Romagnoli, navegado por Federico Russo.
Sexto, Michel Corel, navegado por Gerardo Corel. Y de esta manera, Pitón, navegado por Capurro de Gualeguay, tras haber hecho una gran etapa el día domingo, se quedaban con la victoria en la clasificación general en el Rally de Federación. 56 minutos 47 segundos 8 décimas para los del Volkswagen Gol. La segunda posición en la general fue para Nelson Martínez Tabonín, navegado por Javier Benítez, a 19 segundos 9 décimas. Apretada carrera. Tercero fue el Galgo, también de pronunciamiento, Daniel Bonin, navegado por Walter Traverso con el Goldtren. Se ubicaron en tercera posición, en tanto que el cuarto fue Cristian Orseled, navegado por Darío Locher con el Goldtren de Colón. Quinto, Michel Corel, navegado por Gerardo Corel con el Palio de Gualeguaychú. Y la sexta posición entonces para Víctor Romagnoli, navegado por Federico Russo. Así se posicionaron los seis de la A6. Victoria para Pitón y entonces 2-3 para pronunciamiento. Los Bonín, Nelson y el Galgo terminaron segundo y tercero. Nos vamos a la N7. El día domingo, en la segunda etapa, el dominador fue Gastón Ramad, navegados por Marcos Violas, y de esta manera se quedaron también con la general. El día domingo establecieron 29 minutos 8 segundos exactos para ganar la segunda etapa, haciéndole 14 segundos 3 décimas de diferencia a Fabián Lazzaroni, navegado por Santiago Lambert. Tercero, Alan Natero, navegado por Nahuel Pérez. Cuarto, Francisco González, navegado por Emanuel Fernández. Quinto, el binomio Chetti-Chetti. Sexto, Leo Natero, navegado por Verónica Wessel. A todo esto, ¿cómo quedó la clasificación general de la N7? Ramad Violas con el Goldtren. 57 minutos, 53 segundos exactos para ser los ganadores. Segundo lugar para Lazzaroni Lambert. Tercero, Francisco González, navegado por Emanuel Fernández. Cuarto, Alan Natero, navegado por Nahuel Pérez. Quinto, Chetti Chetti. Sexto, Leo Natero, navegado por Verónica Wessel. Vamos ahora a la N7 Live, donde el día domingo Jorge Báez, navegado por Melisa, se quedaron con la victoria. 30 minutos 54 segundos una décima. Y bueno, en la general la victoria fue para Tito Prina, pero el día domingo entonces ganó Báez. Segundo fue David Prina, navegado por Javier Díaz. En la tercera posición para Maximiliano Pérez, navegado por Néstor Barcón. Y cuarto fue Tito Prina el día domingo. Así todo, a Tito le alcanzó. Claro, el ganador de la general de la N7 Live, corrijo, es David Prina. Ahora sí, David Prina, Javier Díaz. Vamos a repasar de nuevo. Jorge Báez se quedó con la etapa el domingo y segundo fue David Prina el domingo. En la general, David Prina, navegado por Javier Díaz, se quedaron con la victoria. Los de Paraná, 1 hora 58 minutos 3 segundos. Segundo, Jorge Báez, navegado por Melisa. Tercera posición para Maximiliano Pérez, navegado por Néstor Barcón. Y cuarto, Tito Prina. Se me confundieron los Prinas hoy. Bueno, vamos a la N9. ¿Qué sucedió en la N9? Lo siguiente. El día domingo ganó Julio Erpen, navegado por Pablo Saldivia. 30 minutos 48 segundos 5 décimas. Pero Alejandro George, Pablo Diar, que terminaron a solo 6 segundos una décima, se quedaron con la general de la N9. Vamos entonces a repasar lo que sucedió el domingo. Segunda etapa, lo dicho, victoria de Erpen Saldivia. Segundo, George Odiar. Tercero, Juan Jiménez, navegado por Juan Urrutia. Cuarto, Alejo Cabrera, navegado por Ítalo Cabrera. Quinto, Máximo Frare, navegado por Guillermo Greter. Más atrás, Pelandino Esquivo, Morar Salvo y Romariz en octavo lugar. La general de la N9 entonces tuvo como vencedores a los de Primero de Mayo. Victoria de Alejandro George, navegado por Pablo Odiar. 1 hora
1 minuto 36 segundos, 3 décimas para vencer, haciéndole en total 8 segundos, 2 décimas de diferencia a Juan Jiménez. Tercero, Julio Herper, navegado por Pablo Saldivia. Cuarto, Alejo Cabrera, navegado por Ítalo Cabrera. Quinto, Franco Pelandino, navegado por Laura Esquivo. Sexto, Frare Greter. Séptimo, Morar Salvo. Octavo, Bautista Romariz, navegado por Ignacio Romariz. Felicitaciones a la gente de Primero de Mayo. Triunfazo entonces en la clasificación general de la N9. Y después en la N9-16B, la victoria fue para Ariel Ledesma, Pablo Mitresta, esto es clasificación general. En la N9-Lay, Jorge Llones, Daniel Reynoso, los ganadores. Todos los resultados presentados por Quesos Don Jorge, fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, pate gras. Quesos Don Jorge nos informó sobre el rally provincial. Automotores Tío Polo, multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados, créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento, trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Todo accesorios, todo en equipamiento, cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas, adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier, Calo, a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918 y en Colón, Presidente Perón 520, teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Todo accesorios, todo en equipamiento. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Cetur 2141. Teléfono 470-752 San José. Sabores, aromas, sensaciones. Platos tradicionales, como en casa, en tu mesa. Chef Gourmet, tradición en gastronomía.
Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. GP Ferretería Mayorista, para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581, 472094, CETUR 2488, San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Seguimos acelerando fuerte en esta variedad deportiva que tenemos en esta edición de Automovilismo Provincial. Vamos con la Morena Car, que vuelve a correr este fin de semana. Tenemos esta competencia para palpitar a modo de adelanto lo que se avecina. Presenta Quesos Don Jorge el material. Are you ready? Muy bien, ya señoras y señores, tenemos vuelta previa para la categoría 150 estándar sin banco. Vamos a ir presentando ordenamiento, grilla de partida, cuando todos los protagonistas transitan el giro previo aquí en la Morena Kart. Así se larga la estándar sin banco con Gonzalo Herr, con Alexis Dobler en primera fila, Matías Herr, Román Croch, Gastón Maestri, Matías De Sutto, Dayan Burna, Nicolás Ferrari, Ayrton Bernay, Ricardo Kloster, Matías Sciocci, Mauro Gurnel, Diego Schapen, Nicolás Doulay, Esteban Agosti, Facundo Galeano, Pablo Martínez, Roberto Moser, Turno Magri, Mateos, los que están largando en esta carrera de la categoría 150 estándar sin banco. Señoras y señores, ya van terminando de transitar el giro previo. Se viene la cuarta final de la temporada para la categoría. Estamos en Caseros, estamos en el departamento Uruguay. Ya en cualquier momento se van ubicando ahora. El acelerador va y viene en la recta principal. El rojo. ¿Qué va a pasar? Verde, 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 verde. En marcha está la final de la categoría estándar sin banco. Ya los motores 150 centímetros cúbicos que hacen vibrar el pavimento. Aquí en la Morena Kart ya dejaron atrás el primer curvón rápido. Van a ingresar en el interno. Curva cero. Allí Ricardo Kloster va a ser el encargado de llevarlos con el kart número 191. En cámara on board también en toda la carrera. Cuando por ahora no hay mayores inconvenientes, cuando Gonzalo Herr, Alexis Dobler, Román Croce también intentan ir para adelante, lo propio para De Sutto, Maestri, Moser avanza también en la carrera prolija, largada por ahora, tienen todos juntitos, apretaditos para pasar en la recta principal, mientras ahora quien se fue ancho, mira a vos en el ingreso a la recta, no la pueden creer. Se fueron enganchados dos protagonistas. No alcanzo a divisar bien desde este sector de quién se trata, lamentablemente. Pero quedaron allí en el ingreso mismo a la recta principal contra los pulmones de neumáticos que hacen de resguardo también ante cualquier incidente. Todas las medidas de seguridad, como siempre, a la perfección aquí en la Morena Kart. Cuando la carrera avanza, hay banderas amarillas que están en ese sector. Agite, agite, agite. Dice el Tano Spagliati, así también, como siempre, a cargo de la organización y de todo lo que es la Morena Kart en la localidad de Caseros. El agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan, como siempre, estamos a través de las imágenes de Perica Producciones, reviviendo esta carrera final a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y los diferentes medios
que nos permiten llegar con la temporada 2022 para la categoría 150 estándar sin banco, que avanza en su carrera, que por ahora no tiene mayores cambios en su clasificador. Veremos qué puede hacer Herb, veremos qué puede hacer Alexis Dobler, Crouch, De Soto. También lo propio para Gurner también cuando avanza la carrera. Queda muchísimo por delante. Todavía pasaron por la recta principal, cerraron un nuevo giro. Y es una de las categorías del momento que tiene la Morena Kart aquí en la localidad de Caseros. Cuando ya transitan el interno, cuando pasen por la recta principal, allí los tiene Andrés Queirolo en la óptica, precisamente capturando todas las imágenes en una de las curvas más lindas que tiene el escenario en el interno. Precisamente cuando vengan a la recta, nosotros vamos a escuchar los motores 150 centímetros cúbicos, porque nos sentimos parte de la Morena Kart. Si usted lo está viviendo a través de las imágenes, escuche los motores en la recta Río Uruguay Seguro. Así transitan todos la recta principal, ya para que pase a ser historia en una nueva vuelta. Cuando hay lucha nuevamente, se tocan un poquito allí. No alcanzo a divisar bien desde este sector, pero vienen muy al límite los muchachos y falta mucho todavía. Recién estamos llegando a la primera mitad de la carrera cuando lo veo por allí también a Moser intentando avanzar con el karting 33, siendo animador también de la categoría. Mientras tanto, al que lo veía por ahí era Gurner también en un cruce mientras avanza la carrera. Cuando pasan todos por la recta principal, cierran un nuevo giro. Gonzalo Herr quiere ser uno de los animadores de la jornada, mientras Matías Herr también intenta avanzar ahora. Maniobra defensiva cuando le pegan a un piano y le pegan al otro. Míralo vos cómo van todos al límite, buscando la línea de trayectoria perfecta como para no perder nada. Cuando ahora avanzan la carrera De Soto, avanzan la carrera Matías De Soto. Atención la gente de Federación que nos está siguiendo a través de las imágenes de Perica Producciones. Avanza la carrera, ya va a pasar a ser historia, una nueva vuelta. Allí están en recta principal, precisamente gana Gonzalo Herr, gana este muchacho. Segundo lugar para Alexis Dobler, los dos de adelante que se han escapado. Tercero aparece Román Crouch, que está completando el podio por ahora. Recta principal, sinfonía de motores, 150 centímetros cúbicos para dejar atrás una nueva vuelta y que pase a ser historia. Estamos cerrando la tarde en esta jornada pleno sol. Cuando miralo vos, lamentablemente Mauro Gurner con complicaciones allí en ese sector cuando hay banderas amarillas agitadas mientras avanza la carrera. Nosotros nos vamos a ir a la recta principal. Está ganando Gonzalo Herr, está haciendo victoria para el 51. Y así transita la recta principal ahora, precisamente Ricardo Kloster, que nos lleva en cámara on board también cuando el gallego Moser avanza en la carrera, que ya cumple con su primera mitad de competencia. Cuando nosotros vemos todas las imágenes que nos entrega nuestro señor director, el agradecimiento a cada uno de los camarógrafos que están haciendo un gran trabajo también allí para mostrarnos todas las imágenes. Cuando Dayan Burna con el karting 35 lo veíamos al pasar, quiere seguir sumando experiencia dentro de la Morena Kart y sigue transitando esta carrera final de la cuarta fecha de la temporada para la 150 estándar sin banco. Recta principal nuevamente, allí aparece el tercero Román Crouch. Por ahora pasan todos por la recta, avanza la carrera, avanza también Esteban Agosti, Diego Schapp, Facundo Galeano un poco más atrás, todos los protagonistas que son animadores de cada una de las categorías de la Morena Kart. Y mirá cómo está el público, señales, sí, indíquelo usted, señor, que está allí en la tribuna, atento a la mirada de lo que sucede en la pista con todo el espectáculo, con cada uno de los protagonistas que ofrece la 150 estándar sin banco en una carrera que se va consumiendo. Van a venir a la recta principal para cumplir con una nueva vuelta. Lindo espectáculo de la Morena Kart, como siempre, ya en la parte final de esta carrera para la 150 estándar sin banco. Por ahora Gonzalo Herr se está llevando la victoria de no mediar inconveniente. Está haciendo triunfo para el piloto del karting número 51. Ya en la parte final sabe que estamos, le quedan pocas vueltas para ver flamear la cuadriculada y el público que está firme como rulo de estatua allí en la tribuna, expectante de lo que sucede en la pista cuando todos van cerrando un nuevo giro y ya se empieza a escapar adelante el líder. El puntero de la carrera empieza a estirar cada vez más la diferencia. Doble, el Crouch, más atrás aparece De Soto, Mechley, también Roberto Moser, Ciocci, Herr, Matías Herr precisamente, Agosti, Chapa, Galeano, Doulay también, Pablo Martínez,
Diane Burna, que es de la partida, lo decíamos en la carrera, cuando avanza también Kloster en la competencia. Nosotros estamos entrando en la parte final cuando pasan por la recta principal Río Uruguay Seguros, la aseguradora líder de la República Argentina, acompañando a la Morena Carte en esta temporada 2022. Se tocaron trompo, quedaron cruzados allí. Mirá vos, Ricardo Kloster, me parece que es Ricardo Kloster, cuando otro de los involucrados es el karting 35 de Diane Burna. Lamentablemente, mirá vos, un leve roce allí, lo hace entrar en semitrompo. Pierden muchísimo, pierden todo lo que venían avanzando en la carrera, que ya entra de a poco en su parte final. Y claro que sí, el público no se lo quiere perder, no se lo quiere perder, porque sabe que se va terminando la carrera, cuando otro de los que avanza también allí un poco más atrás es Matías Herr, también Esteban Agosti. En la parte final estamos ya ingresando a la recta principal, una nueva vuelta, es una vuelta más, es una vuelta menos en el clasificador para Gonzalo Herr, que de no de mediar inconvenientes se va a llevar la victoria, cuando Román Croce le pega un piano y le pega al otro, toca los pianos en esta tarde a pleno sol, en donde el astro mayor se hace dueño de la jornada. Aquí en la localidad de Caseros estamos, en el departamento Uruguay, en la costa del Río de los Pájaros, ya en la 150 estándar sin banco, que va entrando en su parte final de carrera. Gonzalo Herr en rumbo a la victoria, de no mediar inconvenientes para el karting número 51. Alexis Dobler pasó por la recta ya en la última vuelta, último giro de carrera, señoras y señores. Se termina la final para la 150 estándar sin banco en esta tarde aquí en la Morena Kart, con un gran trabajo de Gonzalo Herr, con una herramienta que funciona a la perfección. Está haciendo todo como se debe, todo prolijito, para limar todas las diferencias y que no se acerque Dobler, que no se acerque Croce a Gonzalo Herr, en rumbo a la victoria. Allí está, va a ganar, ganó Gonzalo Herr, karting número 51, el hombre de la victoria, señoras y señores. Cae la cuadriculada en la recta principal, cerramos nosotros la 150 estándar sin banco, vuelta de honor, con las imágenes de Perica Producciones, vamos presentando clasificador final. Gonzalo Herr, ganador en la categoría 150 estándar sin banco, peleadita la final para vos. Sí, estuvo linda la final, nos pudimos escapar bastante, así que íbamos tranquilos. Buenos resultados después de lo que fue la fecha anterior, ahora empezamos a sumar y seguramente hay mucha gente detrás que hace posible esto. Sí, más vale, de a poquito fuimos mejorando y ahora tuvimos suerte de terminar la carrera. Y sí, quiero agradecerle a Pipi, a mi viejo, a Flaco Soto, a Gaspi, que no pudo venir, a los Loskin, que siempre vienen a acompañarnos, y bueno, a mi familia, a mis amigos, a todos los que me ayudan. Alexis Dobler, desde Concepción del Uruguay, segundo escalón del podio en la categoría estándar sin banco. ¿Cómo estuvo la final para vos? Bueno, buenas tardes, la verdad que muy buena. Tratamos de seguirlo a Gonzalo. Las primeras vueltas pudimos seguirlo, después él estableció un ritmo bastante más rápido que el de nosotros, así que nos guardamos para el campeonato y el segundo puesto nos sirvió un montón. Seguimos sumando fuerte, la categoría está muy competitiva y bueno, un gran trabajo ahí de todo el equipo que se hacen ver en los resultados. Sí, la verdad que sí, la categoría es muy competitiva, cada vez son más los chicos que van incursionando, así que bueno, muy contento por lo hecho con nosotros. Agradecido a mi papá, a Nero Ramos, a Marcelo Montiel, a mi tío, a Male, a toda su familia que vino a cocinar hoy, así que bueno, y a todos mis amigos y la gente que me apoya. Román Croce, desde Gualeguaychú, tercer escalón del podio en la categoría estándar sin banco. ¿Cómo viviste la final? Che, sí, fue una final peleada.
La verdad que estuvo bastante difícil pasarlo al que venía tercero y ya se me habían escapado cuando lo pasé, así que me mantuve nomás y traté de hacerlo lo más redondito posible. Felicitaciones por este podio y te dejo agradecer a toda la gente que te acompañó en esta nueva fecha de la Morena Kart. No, primero que nada, gracias. Después a mi viejo, que hace todo, a mi vieja que me vino a acompañar, a Mati, a Seba, a Gaby, que nos ayudaron todo el fin de semana, a los sponsors y al Tano por poner a disposición el circuito. Automotores Tío Polo. Multimarcas, cero kilómetro, usados seleccionados. Créditos para acceder a tu auto hasta en 48 meses, solo con tu DNI y la tasa de interés más baja del mercado. Automotores Tío Polo, Avenida Urquiza 1862, Villa Elisa, Entre Ríos. Municipalidad de Primero de Mayo, en constante crecimiento. Trabajando en pos del bienestar de los ciudadanos, apostando al deporte, la cultura y al mejor vivir de la comunidad. Municipalidad de Primero de Mayo, gran despliegue y desarrollo de la obra pública local. Municipalidad de Primero de Mayo, también junto al deporte motor. Todo accesorios, todo en equipamiento. Cerrajería, accesorios del automotor, cristales y parabrisas. Adheridos a todas las compañías de seguros. Somos Red Pilkington en la ciudad de Colón. Solicitanos a tu productor. Todo accesorios, Ricardo Garnier. Calo a su disposición. Encontranos en Villa Elisa, Rocamora 918. Y en Colón, Presidente Perón 520. Teléfono 482-081. Celular 156-46-753. Todo accesorios, todo en equipamiento. Más entrerrianos se suman al servicio de gas natural. Obras invisibles, pero esenciales para la producción y el desarrollo de nuestra provincia. Con recursos propios, trabajamos en la ampliación de redes, gasoductos e infraestructura de gas natural en más de 60 ciudades. Con vos, hacemos futuro. Gobierno de Entre Ríos. Estamos en Canal 10 y es momento de la Fórmula 3. La Fórmula 3 para ustedes acelera de esta forma con todos los resultados de lo que ha sucedido. Muy bien, amigas, amigos, estamos en Automovilismo Provincial. Momento de repasar lo que sucedió con la doble jornada de la Fórmula 3 entrerriana. Tenemos los resultados, todo el material para repasar, presentados por Quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, patigras. Quesos Don Jorge en Gualeguaychú. Se corrió la séptima y octava fecha, donde Mariano Fornasari fue el hombre a correr, indudablemente. En la primera tanda de clasificación estableció minutos 6 segundos 821 milésimas, haciéndole 57 milésimas de diferencia a Tomás Granzuela. El tercer lugar fue para Juan Manuel Percara, que quedó a 476 milésimas. Cuarto, Matías Yucid, a 545 milésimas. Quinto, Nazareno López, a 668 milésimas. Sexto, Valentín Cofí, a un segundo 135 milésimas. Esto sucedió en la primera tanda de clasificación.
en la segunda. Fornazari también marcó el rumbo de la categoría. Minuto 6 segundos, 846 milésimas. El segundo lugar fue para Juan Manuel Percara, 277 milésimas. Tercero, Nazareno López, a 435 milésimas. Cuarto, Matías Yucid, a 849 milésimas. Quinto, Valentín Cofí, a 994 milésimas. Si vamos a los resultados de la séptima fecha, es decir, la primera final del fin de semana, séptima fecha del calendario, fue victoria para Mariano Fornazari. Al cabo de 13 vueltas se quedó con el triunfo. 18 minutos 47 segundos, 776 milésimas. El total de carrera le ganó por 4 segundos, 446 milésimas a Nazareno López. En tanto que fue tercero Matías Yucid. Cuarto Bruno Biechner. Quinto Lucas Olariaga, sexto Tomás Granzuela, séptimo Juan Manuel Percara, octavo Nahuel Menaglia, noveno Valentín Cofí, décimo Ignacio Vilas, undécimo Jorge Fayad. En tanto que, si vamos a la octava fecha, aquí hay que decir que la victoria fue también para Mariano Fornazari, el hombre de la histórica Concepción del Uruguay. Se quedó de esta manera con un doblete excepcional, ganando las dos fechas, reitero, que son la séptima y octava de la temporada. Fue victoria entonces para Fornazari. Presenta quesos Don Jorge, que es fábrica libre de gluten, cremoso, barra, sardo, patty gras. Segundo fue Tomás Grancela, bien digo. Tercero, Juan Manuel Percara. Cuarto, Nazareno López. Quinto, Bruno Biesner. ¿Cómo quedan las posiciones del campeonato? Fornazari es líder, 136 unidades. Segundo, Matías Yucid, 130 puntos. Tomás Grancela, 107 unidades. Está tercero. Cuarto, Nazareno López, 75 puntos. Quinto, Valentín Cofí, 69 unidades. Sexto, Bruno Biesner, 62. Séptimo, Nahuel Menaglia, 51 puntos. Octavo, Lucas Olariaga, 46 unidades. Noveno, Manuel Borger, 42 puntos. Décimo, Talerman, con 34 puntos. Así entonces, los resultados de la Fórmula 3 entrerriana, que aceleró en Gualeguaychú con la doble jornada. Baterías Los Tres Hermanos. Venta, distribución y service de baterías propias. Representante de las marcas Moura, Williar y de motos Yuasa. Servicio a domicilio sin cargo en horario comercial. Baterías de Los Tres Hermanos. Garantía, durabilidad. Setur 2141, teléfono 470-752, San José. Sabores, aromas, sensaciones. Platos tradicionales, como en casa, en tu mesa. Chef Gourmet, tradición en gastronomía. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés.
Vamos a ayudarte a llegar a tu cero kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. GP, Ferretería Mayorista, para todo el país. Visita nuestra web www.gpferreteriamayorista.com. Teléfono 3447-470581, 472094, CETUR 2488, San José, Entre Ríos. Mardon Metalúrgica, plegado y cortes a medida, con pantógrafo y guillotina. 22 del Oeste Norte 880, teléfono 3442-646908. Mardon Metalúrgica, Concepción del Uruguay. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, que la pasen bien, muy amables. Será hasta la semana que viene.